Pocos días para la llegada de los niños. Andarán corriendo de arriba abajo por la casa y por el campo. La presencia de ellos estimulará para que de una buena vez quede preñada. Sabes muy bien cuánto desea mi hijo ser padre. Lo sé muy bien, doña Gertrudis. Usted sabe que he hecho lo imposible por quedar embarazada. Pero Andrés... Andas descuidada. Para atraer a tu hombre tienes que poner de tu parte. Suéltate el cabello, échate perfumes, sé audaz. Hago lo que puedo, señora. A veces pienso que... tal vez yo no tenga la culpa. ¿Qué quieres decir? Que tal vez sea Andrés el que no puede darme hijos. Ahora no, por favor. No. Ahora. Quiero tenerte junto a mí. Juntos los dos. Quiero que mueras de amor entre mis brazos. No. 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 Nos pueden ver, es peligroso, no. Rosario está en la casa. No. Doña Inés me puede llamar la atención, solamente vine por agua. Ya no hables más. Dame tu boca. Thank you.
No hay duda. Puedo confirmarle lo que imaginaba. La muchacha está embarazada. Ya verán que aquí la van a pasar muy bien. Todos estamos muy contentos de que estén con nosotros. Acá podrán correr y jugar. Les va a encantar vivir en la hacienda. Esta será su nueva casa. Quiero ir a Madrid. Quiero regresar a mi casa. Ya escuchaste a la señora. Ahora esta es nuestra casa. Te va a gustar, Marianita. Y no tienen que decirme señora, Gabriel. Yo soy tu tía Rosario, ¿sí? Yo estaba segura que la presencia de los niños iba a despertar tu instinto maternal. Por lo visto no me equivoqué. Ah, a propósito, a otra a la que se le han agitado los instintos maternales es a Leandra. La criadita está embarazada. La verdad es que a mí no me sorprende la noticia. Sé que uno de los peones andaba atrás de ella desde hace tiempo. Esas mujeres no pueden contenerse. Empiezan con un hijo y después siguen pariendo como conejas. Madre, por favor. Creo que no es conveniente hablar de este tema delante de los niños. ¿Y qué tiene de raro? ¿Todas las campesinas son iguales? ¿Y si los niños van a vivir con nosotros? ¿No será la primera vez que oigan hablar de campesinas preñadas? Ay, 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 hijita, no te pongas así. Ya verás lo felices que van a ser aquí. Y que muy pronto no extrañarás España. No debiste haber venido si tu madre se entera. No te preocupes, todos duermen. Sí, pero tenía no... Tenía que hacerlo. Tenía que venir a decirte que estoy feliz. Que te amo. Y que estoy contigo. ¿Qué va a ser de mí ahora, Andrés? Nos iremos de aquí. Nada me importa más que tú. Y que nuestro hijo. Tengo algún dinero. Podemos comprar tierras. Lejos de aquí, en la selva. Leandra, te amo. Solo te pido un poco de calma. Todo va a salir bien. Pero ahora vete. Vete y me corto, por amor de Dios. Madre, yo salí un momento para... No tienes que darme ninguna explicación, hijo. Ya lo sé todo. Estoy muy contenta por ti. Hace tiempo espero un hijo tuyo. Y esa mujer nos lo dará. ¡Tío! ¡Tío! El abuelo quiso entrar al cuarto, pero la abuela no quiso. Le dijo que nos llevara a jugar, pero yo la vi. Sudaba mucho y estaba muy agitada. Te dije que no husmearas. Esas no son cosas de niñas. ¿De qué hablan, papá? Es la criadita. Está dando a luz. Leandro. Ay, 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 ay. Pobre muchacha. Y del padre hasta ahora no se sabe nada. Vayan a jugar adentro. Escuchaste al tío. Vamos a jugar. ¿Y a ti qué te pasa? Ah, es por los gritos. Sí, son una molestia. Pero no le hagas caso, ya pasará. Cuando hayas visto lo que yo, no te llamará la atención. La criada, desgraciadamente, siempre nos ha traído esta clase de problemas. Pero por suerte tu madre se ocupó de eso. Y esta vez no creo que sea la excepción.